Viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Del fuerte viento y de las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. Caminando con Jesús. El éxito de tu futuro comienza aquí. Fundación Academia Sandra. Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis el 50% de la primera pensión. O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100,000 pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. ¡Te esperamos! Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, tamizaje para síndrome de Down y otras cromopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. El lugar ideal para escaparse de la rutina diaria es Restaurante al Carbón de Palo, con nueva administración, deliciosos asados al carbón, frutos del mar, sancocho de la casa y muchas delicias más. Los domingos, sancocho de gallina, cócteles y licores, amplias instalaciones para todo tipo de eventos, parqueadero vigilado, zona Wi-Fi, servicio a domicilio. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito en Sincelejo Restaurante al Carbón de Palo, para disfrutar con la familia y los amigos. Salida hacia Tolú. Librería Agua Viva. Tienda de artículos religiosos. Camándulas, pétalos de rosa. Recordatorios para bautismo, novenario y primera comunión. Relicarios, vinajeras, patenas y todo lo relacionado con la Eucaristía. Biblias en todas las versiones. Medallas y accesorios en acero. Velones en todos los tamaños. Rosarios, denarios, prendedores y todo tipo de artículos religiosos. Librería Agua Viva, visítanos. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Música.
las olas que agitan el mar. Da mucha alegría estar con ustedes en esta hora de la noche en Caminando con Jesús, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. Esta noche te invito para que te puedas comunicar con nosotros, puedas llamarnos, vamos a orar por tu intención, por tu petición en esta noche. En vivo, en directo, estamos para todos ustedes. Y un saludo de bendición, de paz, de amor, de misericordia, los hermanos de Morroa, Corozal, Toruco, Beñes, todos aquellos que nos ven por la www.canal12tv.com, aquí en Sincelejo, por el canal Claro, aliado Canal 12. También aquellos que nos ven por el Facebook, en Caminando con Jesús, puedan también compartir esta experiencia de esta noche, ese tema que vamos a tratar, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Yo te invito para que cierres tus ojos en esta hora, nos coloquemos en sintonía con Dios. Le pidamos a ese Padre de amor que nos regale la fuerza de su Santo Espíritu. Hoy lo dice el Evangelio, en el capítulo 11 de Lucas, en el verso 3, si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Y por eso ese Padre de amor, en nombre de su Hijo Jesucristo, vamos a pedirle la fuerza del Espíritu Santo para que ese Espíritu venga en nuestras vidas, en nuestros corazones y venga a renovarnos con su poder, con su gracia. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Ven Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, ven a regalarnos la fuerza de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo en cada televidente, en cada persona que está en esta hora conectado con nosotros en este programa Caminando con Jesús. Ven Espíritu Santo, ven en esta noche, quédate con nosotros. Ven a renovarnos con la gracia de tu amor. Ven Espíritu Santo, ven a encender el fuego de tu amor en nuestros corazones. Ven a calentar lo que está frío, lo que está tibio. Ven Espíritu Santo, ven, ven en esta hora, quédate con nosotros Espíritu Santo de Dios. Fuerza de Dios, aliento de vida, poder de Dios, amor del Padre y del Hijo, ven, quédate con nosotros en esta hora. Ven Espíritu Santo de Dios, ven, ven Santo Espíritu que te necesitamos en esta hora. Espíritu Divino, ven en esta hora, quédate con nosotros. Ven a sanar lo que está enfermo, ven a sanar a los hermanos que están enfermos, los que están en las clínicas, en los hospitales, en las UCI, ven. Ven Espíritu Santo, ven sobre la vida de Héctor Río, ven Espíritu Santo de Dios, ven que se encuentra en UCI, ven, derrama tu sanidad, tu medicina sobre este hijo tuyo. Ven Espíritu Santo de Dios, ven sobre la vida de Ángela Holma, de Miriam Arrázola, de Nelly Giraldo, de Lía Jaraba, de Hernando Paternina, de Ada González de Paternina. Ven Espíritu Santo, ven a sanar. Ven Espíritu Santo, ven a liberar con tu poder aquel que está cautivo. Ven Espíritu Santo, ven en esta hora, ven, ven y llénanos de ti, ven a dar medicina, salud, ven a liberar Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer Espíritu Santo de Dios, ven promesa de Dios, amor del Padre y del Hijo, quédate con nosotros. Ven Espíritu Santo, ven a renovar los dones y carisma que has dado a tu iglesia, que has dado a tus hijos. Ven Espíritu Santo de Dios, que te necesitamos. Tercera persona de la Trinidad, que eres un Dios presente en el Padre y en el Hijo, ven en esta hora y quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Ven en esta hora de la noche, te necesitamos, Espíritu Santo. Ven, toma a cada televidente, a cada persona que en esta hora está comunicándose con nosotros, para que seas tú haciendo la obra, porque la obra es tuya, Jesús. Ven a revelarnos a Jesús en esta noche. Ven que podamos tener un encuentro personal con Jesús. Permites, Espíritu Santo, que podamos tener un encuentro personal y podamos avivar la gracia de tu amor en esta hora. Te necesitamos. Bendito eres. Gloria, alabanzas a tu nombre. Bendito eres por siempre. Gloria a ti. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, buenas noches. Se cayó la llamada. Puedes llamarnos y vamos a orar por tu necesidad, por tu petición, por aquella necesidad que tú tienes. En esta noche estamos en vivo y en directo para todos ustedes aquí en este programa Caminando con Jesús para la gloria de Jesucristo. Recordando que la obra la hace Jesús. Jesús es el que hace la obra. Jesús, con su amor, con su misericordia, actúa en nuestras vidas. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Dios nos bendiga a todos. Amén, gracias por estar con nosotros. Estoy llamándolo
¿De dónde nos llama? Para pedirles oración por mi salud. Señora Carmen, ¿de dónde nos llama? Los estoy llamando del barrio La Terraza, aquí de Cincelejo. Ah, bueno, señora Carmen, vamos a orar por usted en esta noche. Y esté ahí atenta para que de verdad podamos tener ese encuentro con Dios y que Dios derrame medicina, salud en su vida, en su corazón. Gracias por estar caminando con Jesús. Dios le bendiga. Señor Jesús, en esta hora te queremos dar gracias, te queremos alabar y bendecir. Queremos poner en tus manos la vida de Carmen. Señor, gracias por esta mujer que en esta noche se ha ponido en contacto con nosotros, pero especialmente en contacto contigo. Jesús, derrama tu medicina sobre ella. Ayúdala, Jesús. Tú puedes hacer la obra. Que se haga tu voluntad, tu santa voluntad en la vida de Carmen. Mira que está enferma, está necesitada de tu amor, de tu misericordia. Levántala, restáurala con tu poder. Haz tu obra poderosa en esta hija tuya para la gloria de tu amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de Carmen. Gracias, Señor, porque estás actuando en su vida, en su corazón. Gracias por manifestarte en la vida de ella y por hacer la obra, porque la obra es tuya para la gloria de tu nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Le pido oración para mi nieta Aurisabela Becerra, para mi hijo Iván Becerra, mi nuera Julia Miranda y por mi salud, que sufro de artrosis, vivo con mucha dolencia. Por mi salud y por mi casa, mi hogar, o yo. Bueno, Isabel, gracias por estar con nosotros. Soy fiel oyente de este programa Encantadora con la bendición del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿De dónde nos llama, Isabel? Amén, amén. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. ¿De qué barrio? Calle Sucre. Bueno, Isabel, gracias por estar con nosotros desde la calle Sucre de Cincelejo. Gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Por estar siempre con nosotros en Caminando Jesús. También contamos con tus oraciones, Isabel, por este equipo de Caminando con Jesús, porque sabemos que es un trabajo que hacemos para la gloria de Jesucristo. La obra es de Él. Nosotros estamos aquí como simples instrumentos de su gracia para la obra de Dios. Señor, derrama bendición sobre la vida de Isabel. Ayúdala, Señor. Ella pide por su nieto, ella pide por su vida, ella pide por todos sus familiares, los que se encuentran enfermos. Bendito eres, derrama tu amor, tu medicina sobre esta hija tuya, sobre su hogar, sobre su familia. Bendito eres, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en Isabel. Gracias por la obra que estás haciendo en su familia, en su hogar. Bendícela grandemente. Tú conoces sus necesidades, su petición, su intención, Señor, que hay en la vida de él. Gracias, Señor, por derramarte en medicina, en salud, en amor y misericordia. Amén. Bueno, seguimos hoy en esta noche renovados por la gracia del Espíritu, y estamos invitando a las personas que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo y en directo. María Elena, buenas noches. Aló, buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, mi hermano. Que el Señor me lo bendiga. Amén. A usted también. ¿De dónde nos llama? Para que ore por mi Señor, que ha estado últimamente enfermo por este vehículo, por mi hijo que tengo en Valledupar, por mi otro hijo que Señor le abra las puertas de empleo a mi hijo, por mi casa y por mis deudas, Señor, para que el Señor tome el control ahí, hermana. Bueno, María Elena, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde nos llama? Barrio San Luis. El barrio San Luis. Gracias por estar encaminando con Jesús. El Señor conoce tu vida, tu corazón, tus intenciones, lo que hay en lo profundo de tu ser. Señor, bendice la vida de María Elena. En ella bendice a su esposo, a sus hijos, Señor. Mira a sus hijos que están por fuera de esta ciudad, donde se encuentren en estos momentos, protégelos, bendícelos grandemente. Ayúdalos, Señor, ayuda a este hogar, ayuda a esta familia. Derrama bendiciones, protección, Señor. Bendito eres, Señor, abre las puertas de los cielos y derrama bendiciones abundantes sobre la vida de María Elena, sobre su hogar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en ella, por lo que seguirás haciendo en ella, porque la obra es tuya, obra de tus manos para la gloria de Dios. Bendito eres. No te cambies de canal, ya regresamos, vamos a un corte comercial y ya seguimos encaminando con Jesús. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre.
El éxito de tu futuro comienza aquí. Fundación Academia Sandra. Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis el 50% de la primera pensión. O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100 mil pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. ¡Te esperamos! Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, tamizaje para síndrome de Down y otras cromopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. El lugar ideal para escaparse de la rutina diaria es Restaurante al Carbón de Palo, con nueva administración, deliciosos asados al carbón, frutos del mar, sancocho de la casa y muchas delicias más. Los domingos, sancocho de gallina, cócteles y licores, amplias instalaciones para todo tipo de eventos, parqueadero vigilado, zona Wi-Fi, servicio a domicilio. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito en Sincelejo Restaurante al Carbón de Palo, para disfrutar con la familia y los amigos. Salida hacia Tolú. Librería Agua Viva, tienda de artículos religiosos, camándulas, pétalos de rosa, recordatorios para bautismo, novenario y primera comunión, relicarios, vinajeras, patenas y todo lo relacionado con la Eucaristía, Biblias en todas las versiones, medallas y accesorios en acero, velones en todos los tamaños, rosarios, denarios, prendedores y todo tipo de artículos religiosos. Librería Agua Viva. Visítanos. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús en esta noche, también un saludo de bendición a Armi Narváez, de parte de Mercedes, de Caminando Jesús. Armi, Dios te siga bendiciendo en este día de tu cumpleaños, que el Señor siga derramando todo su amor, su misericordia en tu vida. También el Padre Ismael Acosta, y el Padre Edgar Salcedo, que están de cumpleaños en el día de hoy, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, su ministerio sacerdotal, y los siga llenando de su amor, de su misericordia. Y agradecemos a los patrocinadores, Ser Mujer, Academia de Belleza Sandra, Parque Yulimar, y Pinticas y Librería Agua Viva. Esto agradecemos a estos patrocinadores que siempre nos apoyan. Bueno, y contamos con una invitada muy especial, con Arlet Guerra.
Muy buenas noches, Arlet. Bienvenida a Caminando con Jesús. Buenas noches, gracias por este maravilloso programa y por esta bella invitación que nos haces a los elegidos del Arca esta noche. Bueno, Arlet, cuéntenos, Arlet está promocionando en esta noche junto con tu hermano Octavio. Sí, señor. Han grabado un CD, se llama Transformando Corazones. Cuéntanos de esta experiencia. Bueno, esta bella experiencia, hermanito, para nosotros fue difícil, fue bastante... pues tuvimos muchos adversarios, porque en realidad esta producción duró 2 años para salir, porque a veces no habían recursos, porque de pronto llegó en el último momento, pues llegó en que la producción nos llama a nuestro productor musical, Rafael Zapata, nos dice que a última hora la producción se borra, y entonces para nosotros eso fue algo desastroso, pero en realidad él nos da una esperanza y nos dice que esta producción se llevará a la ciudad de Bogotá para recuperar todos los audios. Y sin embargo, pues gracias a Dios y a la Santísima Virgen María se logró, y aquí está Transformando Corazones. Bueno, la verdad, te digo algo desde enseguida, Arlet, sé que cuando pasan esas cosas es porque Dios se va a glorificar en la vida a través de esta música. Cuéntanos las letras de quiénes son de esta canción de música. Bueno, en realidad las letras, el autor principal de este maravilloso CD es mi hermano Octavio Javier, quien se ha convertido en primero en mi motor, y porque es mi hermano, obviamente, y porque el Espíritu Santo es quien le coloca a él estas melodías y estas bellas frases para que él pues las transforme en esta maravillosa producción. Bueno, Arlet, ¿de dónde? ¿De Corozal? Sí, señor, de Corozal. Bueno, llegó un poquito tarde porque para allá está lloviendo muy duro, muy fuerte. Así en la ciudad de Corozal, pero gracias a Dios está aquí con nosotros, encaminando con Jesús. Las personas que nos llamen, que han llamado, que seguirán llamando en el transcurso del programa, Arlet con mucha generosidad va a donar un CD para rifarlo entre los televidentes de Caminando con Jesús. Este CD que se llama Transformando Corazones para la Gloria de Dios. Bueno, tú me dijiste que hace 2 años, me comentaba que hace 2 años empezaron esta producción. ¿Dónde comenzaron a grabar esto aquí en Corozal? No, esta producción se grabó en Raza Record, allá en Corozal, con nuestro productor musical Rafael Zapata. Él pues ha sido pues nuestro guía, y sobre todo pues mi hermano, como él es mi hermano también es instructor de música folclórica y también pues es percusionista, y gracias a él pues se llevó a cabo todo esta. ¿Quién más, acompañó esto en la guitarra? ¿Algunas personas? Bueno, como te digo, Rafael Zapata es nuestro productor y él se encarga de meter las acordeones, algunas guitarras, ¿sí? Y mi hermano también en lo que es la parte folclórica, pues ingresa lo que es toda la percusión folclórica, como los tambores, ¿sí? Las maracas, las gaitas. Bueno, Arlet es una servidora de la Reunión Carismática de Corozal. Amén. Y tuve la oportunidad de conocerla allá en Corozal en un seminario de vida, y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Y bueno, hace rato que no nos veíamos. Arlet, cuéntanos, pero Benito voy a cantar, cántanos algo de esta producción. Ay, claro que sí, pues me encantaría cantar una canción que se llama Sigue la Luz, que me parece que es una canción ahora mismo en estos tiempos de tanta oscuridad, y que hay tanto por qué hacer y por trabajar. Yo creo que es una canción que vale la pena escuchar, Sigue la Luz. Sigue la Luz, un tema que va a interpretar Arlet en esta noche en Caminando con Jesús. Solo vida eterna nos ofrece.
camines por las tinieblas. Jesús no quiere que te olvides, que Él es pastor para sus ovejas. A vos, Arlet, para la gloria de Dios. Está con nosotros Arlet, está Guerra, Arlet Guerra, con su hermano Octavio. Están promocionando este CD, Transformando Corazones. ¿Dónde pueden conseguir este CD? Bueno, este CD, pues nos pueden contactar a nuestros teléfonos, que es el 313-514-2273 y en el 313-576-6345. Al igual nos pueden contactar por Facebook como Arlet María Guerra Pérez y Octavio Javier Guerra Pérez. Cuéntanos, Arlet, bueno, un saludo, bendición a todos los hermanos que están en Corozal, aquellos que se encomiendan nuestras oraciones, están pidiendo por la salud de la familia Belilla Barreto, por Victoriano Cárdenas, por Iris Andosilla, por todas aquellas personas que se encomiendan nuestras humildes oraciones. Recuerden que la obra de Dios, confíen en Dios y verán la gloria de Dios. Arlet, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Sé de que tienes mucho tiempo de estar en este caminar con el Señor. ¿Cuántos años tienes de estar en este proceso, bueno, de conversión? Mira, en realidad nosotros tenemos alrededor 20 años de experiencia. Porque es que nuestra experiencia parte del testimonio con mi mamá. Desde muy temprana edad, pues mi mamá, cuando más o menos tenía yo alrededor de 8 años, comienza mi mamá a tener una enfermedad extraña bajo los pulmones. Y pues solamente se veían sombras. Mi mamá pasó por científicos, por médicos, y en realidad pues no encontraban respuesta alguna. Y mi mamá pues decidieron hacerle unos chequeos en los pulmones, biopsias por todos lados, y pues lo que encontraba que eran sombras. Pero los exámenes como tal, todos salían negativos, pues arrogaban toda la parte negativa. De ahí empieza mi llamado con la Santísima Virgen María, cuando mi mamá empieza a pedirle a la Santísima Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción, y nos compra unas medallas también de la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Mi mamá nos trae esas medallas y pues las ofrece por su sanación y por toda su salud. De ahí empieza mi mamá a ir donde la señora Clara Mogollón, que fue donde la persona, la madre espiritual de mi mamá, y fue quien la ayudó durante 7 días por 7 liberaciones por día.
Y ahí empieza mi mamá a recibir la sanación a través de Jesús y de la Santísima Virgen María. Y ahí comenzaste tú a tener esa experiencia también de encuentro con Jesús y María, porque sé que también eres muy mariana. Exactamente. Ahí empecé mi llamado con la Santísima Virgen María. Bueno, luego mi hermano, pues decidimos tocar en la casa finca María Reina, pues donde llegaban laicos, donde llegaban sacerdotes, y pues donde los 13 son muy hermosos, suceden muchas manifestaciones ahí. Entonces en realidad llegó un laico de Bogotá y ese día no había músicos por ningún lado y nosotros llegamos ahí porque Dios nos mandó. Es así como el laico ese día llegó de Bogotá y nos dice que llegamos por una necesidad a María Reina y que cuando llegaríamos a nuestra casa encontraríamos una gran sorpresa, porque era la segunda gravedad que mi mamá tenía, la segunda gravedad, otra enfermedad que mi mamá poseía, desconocida también, que no conocíamos, y mi mamá ya estaba ya por fallecer. Y así fue grata sorpresa, encontramos a mi mamá barriendo la puerta de la calle y nos dijo que ella sintió una sensación en su cama, que le dijo levántate, y pues así suceden las cosas de mi Señor, extraordinarias. Bueno, sigue viendo alguna experiencia de la sanación física, Dios se manifiesta por eso en diferentes formas. Hay sanación donde el Señor se manifiesta para glorificar el nombre de Dios, pero también hay otras manifestaciones de Dios para nuestro proceso de fe, de purificación de nuestra vida. Y muchos hablan sobre todo en la experiencia de la sanación física, habla de la sanación definitiva, que es la muerte cuando Dios nos llama a la casa paterna, y de ahí donde también tenemos esta experiencia de fe. Bueno, Arlet, cuéntanos, viendo el tema, hay 10 temas o 9 son de tu hermano y hay uno que es de tu autoría, por gracia de Dios, se llama En el altar. Cuéntanos esta experiencia. Bueno, En el altar nace, me encontraba cantando una Eucaristía en la iglesia San José de Corozal y allí nace esta canción. Pues antes de cantar el ofertorio, pues me llegó mucho y yo le dije a mi hermano, oye, escucha esta canción, y la empezamos a montar y hace parte de la Eucaristía. ¿La tienes lista para escucharla hoy o está montada? Bueno, sí, pero me gustaría más que todo una que se llama El Cuento del Mundo. Ah, bueno. En este momento, y la dejamos para último, ¿te parece? Listo, con gusto. Bueno, Arlet ha venido a cantar también para escucharla, promocionando este CD, se llama Transformando Corazones. También un saludo también de oración de bendición allá en Medellín, que nos están viendo, Rosiri Pérez, para que el Señor siga bendiciendo la vida de todos los hermanos allá en Medellín, a Rosiris, que está con nosotros encaminando con Jesús. Gracias, que nos está viendo por el Facebook ahí en este programa, y también por Miriam Belilla, que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre ella. Recuerden lo que el Papa Francisco nos dijo hoy sobre este tema del Evangelio, sobre la oración. Por eso estamos renovados por la gracia del Espíritu, que nosotros tenemos que tener coraje para orarle a Dios. O sea, orarle a Dios con intensidad. Así cuando un amigo está recurriendo a otro amigo, le persevera, le insiste. Así tenemos que acercarnos a nuestro Dios, porque Dios es nuestro amigo fiel, que nunca falla, y que tenemos que siempre pedirle y pedirle que el Señor haga la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para la gloria de Dios. Bueno, Arlet, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? El Cuento del Mundo. El Cuento del Mundo para todos ustedes en Caminando con Jesús. Porque tengo a Cristo, mi alma está alegre y la llenó de amor. Mi alma está alegre porque tengo a Cristo, mi alma está alegre y la llenó de amor. Ya no existen las tristezas ni amarguras, porque en mi vida se la entregué al Señor. Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo.
seamos como aquella planta amarga que envenena y hace daño a cualquiera. No seamos como aquella planta amarga que envenena y hace daño a cualquiera. Jesús, el Señor de la nueva alianza, solamente te pide que le creas. Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo, solo creo en Dios. Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo, solo creo en Dios. Cristo me salvó, Él me liberó. Cristo me salvó, Él me liberó. Y estos son los elegidos del arca. ¡Woo! Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo, solo creo en Dios. Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo, solo creo en Dios. Yo no quiero nada, no quiero las cosas. Yo no creo en el cuento del mundo, solo creo en Dios. Bueno, qué hermosa letra, qué hermosa canción. Solo creemos en Cristo porque Él es nuestro Señor y Salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Arlet, el año pasado tú tuviste una experiencia maravillosa con el Papa Francisco. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, la experiencia con el Papa, con nuestro sumo pontífice de nuestra Santa Iglesia Católica, pues ha marcado mucho mi vida. Y con esa total experiencia que tuvo nuestro grupo, los elegidos del Arca, de estar presente, recibir al Papa, fue una gran bendición, porque en las partes donde el Papa se estuvo presentando, yo creo que fue la única canción donde él se quedó a escucharla hasta terminarla de cantar. En ese momento, cuando él se baja del avión, pues a nosotros nos dice el padre, padre Javier de Cartagena, nos dice que nosotros somos los elegidos para recibir el sumo pontífice. Es una experiencia y una grata sorpresa para nosotros, porque en realidad pues eso no estaba en nuestros proyectos. Pues sí íbamos a cantar, pero no nos habían dicho que íbamos a recibirlo. Y créeme que fue la maravillosa experiencia, a pesar de que tuve muchos, pero muchos inconvenientes para llegar hasta allá. Fueron muchos. Cuando él llegaba de Roma, ¿ustedes lo recibieron ahí o fue a Cartagena? Cuando llegaba de la ciudad de Bogotá hasta el aeropuerto de Cartagena, pues lo recibimos allí en ese momento. Y fíjate que me tomé el atrevimiento, porque yo soy muy atrevida. Para los ojos del Señor, uno tiene que siempre ser atrevido y siempre ser inoportuno con el Señor, siempre tiene que ser insistente. Y yo pues rompí todos los protocolos de la seguridad y me lancé hasta donde él estaba. Pues obviamente dejo una aclaración, que cuando yo me arrodillo ante el sumo pontífice, no es porque me arrodille de pronto para hacerle a él de pronto porque es Dios, no. Es porque creo que se merece nuestro respeto, como cualquier sacerdote, de reverencia, que uno le besa la mano. Pues yo tengo eso, de besarle la mano al sacerdote y llevarle la siempre a mi frente. Creo que ese es un signo de admiración y un signo de amor y de reverencia que uno hace ante ellos. Sí, sí, eso es, ojalá pudiéramos tener esa experiencia de un signo de respeto, sobre todo las manos de los sacerdotes son manos consagradas. Así es. Porque a través de él, de ellos, nosotros recibimos el cuerpo, la sangre de Jesús, recibimos los sacramentos, y de verdad que ellos han sido elegidos, consagrados, para darnos a Jesús, y de verdad que esto nos debe ayudar mucho en este. Gracias por hacer ese comentario, porque nos ayuda sobre todo en el respeto por nuestros sacerdotes, especialmente en nuestra Iglesia Católica. Estamos pasando momentos difíciles donde el Papa también ha pedido que oremos por la protección de la Iglesia, de los ministros, para que en estos ataques que hemos tenido desde dentro de la Iglesia, desde afuera, podamos sobrellevarlos con la ayuda de Dios, recordando que la Iglesia es pecadora porque la constituimos cada uno de nosotros, pero es santa por la gracia del Espíritu Santo, y eso es lo que la hace cada día en el amor y en la misericordia. Arlet, toda esta experiencia sé que marca en la vida
Tuviste esa experiencia con el Papa, estuviste concursando también con una canción, ¿cómo fue esa canción? Bueno, aquí está, que aparece el CD, que sí, es la última canción que se titula Colombia, hoy te recibe Papa Francisco. Fue por la cual lo recibimos allá y con las cuales competimos con 465 canciones en Bogotá. Bogotá. ¿Y quedaron ustedes entre las...? Bueno, en realidad, la canción era una de las más sonadas, en realidad. Era una de las que llevaba la bandera, como dice uno. Pero, pues no sabemos qué pasó ahí en realidad, porque... Bueno, pero tuvieron la bendición pero de recibirlo la bendición, en Cartagena, de poder sí, esa experiencia. De recibirlo, así es. Yo que tuve la oportunidad de verlo de Papa Móvil ahí cerca, cuando pasó, cuando estaba esperando en la Eucaristía, ahí en el muelle, en esa parte donde se celebró la Eucaristía en Cartagena, la verdad es que... A pesar de que fue ahí, fue rápido el cruce, se siente una experiencia. Ahora me imagino tú estás cerca, más cerca de él ahí, postrado ante él, no como, tú lo decías en la aclaración, no haciendo como un ídolo, sino como una reverencia de respeto ante el pontífice, ante nuestro Papa Francisco. Recuerden que Jesús lo dice en la iglesia, Pedro entregó las llaves, te entregó las llaves de la iglesia. Sí. El primer Papa fue Pedro, y ahí ha sido la sucesión de Pedro, por eso nuestra iglesia es apostólica, por esa sucesión, y hasta ahora ser el Papa Francisco, nuestro Papa que está llevando, liderando nuestra iglesia católica para la gloria de Jesucristo. Bueno, mira, en realidad, pues, mucha gente se pregunta, ¿y qué le diría el Papa allá en el oído? Porque es que a veces los periodistas son muy curiosos, ¿sí? Y mucha gente me pregunta, ¿pero qué le fue lo que te dijo? Porque eso fue lo primero, que cuando salí del aeropuerto, lo primero que me abordaron los periodistas y mucha gente cuando salí afuera. Porque la verdad es que fue para mí algo, Dios mío, inolvidable. Y él, cuando me le acerqué, le dije gracias por venir a nuestro país, Colombia, gracias por venir a nuestra costa Caribe, bienvenido seas. Al igual también le dije que me diera su bendición, se acercó a mí, me abrazó y me dijo en el oído que siguiera cantando, que siguiera con mi misión y que no me callara. Yo creo que ahora más que nunca, pues no me callaré, porque si me lo dijo él, que es la máxima autoridad como el sumo pontífice que tenemos nosotros los católicos, pues no, voy a llevar mi mensaje y para donde el Señor quiera, pues ahí estaré. Porque esa es la misión del Señor, llevar su mensaje y transformar corazones. Amén, para la gloria de Dios. Bueno, esa es, de pronto a veces en nuestra experiencia de fe, a veces no hace falta esa seguridad. Nosotros es normal, como ser humano tenemos los miedos, pero a veces tener la seguridad que si estamos anunciando a Cristo en el servicio de la predicación, en el servicio de la enseñanza, usted si está anunciando a Cristo en el servicio del canto, de la música, tengamos que tener como que la certeza de que si estamos ahí porque Dios nos ha puesto en esa misión y sé que ya la tienes, como dice uno, como decimos por ahí, la tienes clara. Así y la es. Tenemos que tener clara cuando Dios nos llama y que Dios ha fijado los ojos en cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos abrimos para ser anunciadores de la buena noticia de Jesucristo. A ver, Ale, ¿qué canto vamos a escuchar? Bueno, yo hoy quiero darle una honra a mi mamá María, honrarla a ella como madre de nosotros. Yo creo que María es la llena de gracia, María es la dulce y madre de nosotros. Y qué mejor que honrarla a ella, porque ella como madre de Cristo se merece también, se merece un puesto en nuestros corazones, porque María es la mediadora y la intercesora. Claro que es la intercesora, porque algunos nos preguntan, pero ¿cómo que es la intercesora si eso no aparece en la Biblia? Claro que aparece en las bodas de Canaán, cuando ella le dijo a su hijo que se había acabado el vino, y Jesús le dice, pero madre, si todavía no ha llegado mi hora. Pero él, sin embargo, hace lo que su madre le pide, claro, convertir el agua en vino, y qué mejor vino que Jesucristo. Arlet, antes de cantar la canción a María, ahí tenemos una llamada al aire, te quieren saludar. Aló, buenas noches, ya Arlet la escucha. Hola. Habla duro. Arlet. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bien, Marta? Bien. Dios te bendiga, felicitándose. Marta. Y muchas bendiciones por esas canciones tan bonitas que nos llega al corazón y al alma.
Gracias, Martica. Gracias. Toda la gloria es para mi Señor y para su, la honra para su Madre María Santísima. Que veo este programa Caminando con Jesús, me gusta mucho, muy ilustrativo, nos llena mucho de el corazón y nos trae muchas bendiciones. Amén, Martica. Te deseo muchos éxitos. Amén, Martica, gracias. Los éxitos para mi Señor, vuelvo y te lo repito. Bueno, mi amor. Te mando un abrazo grande y un beso grande y recibe la bendición del Papa por ahí, por estos medios de comunicación. Dios te gracias, bendiga. Gracias, igualmente, bendiciones, pues. Amén, gracias. Bueno, un saludo de bendición a Jesús Huelva, que Dios le ahí saludo de bendición, de paz, de amor, de misericordia. Está en las redes sociales, también como María Oviedo Paso. También a Beatriz Salazar, Arturo Cochero, que está en gracias en Caminando Jesús. Recuerden que pueden llamar y pueden ganarse este CD que trajo Arlet Guerra, que grabó junto con su hermano Octavio Guerra, Transformando Corazón, y pueden ser partícipes de este. Al final del programa vamos a estar rifándolo para la gloria de Dios, una hermosa canción. Y vamos a escuchar el tema de María en la voz de Arlet Guerra. Jesucristo, a la Virgen María, por ser nuestra intercesora, por acompañarnos. Tenemos una llamada al aire. Eddie Bracamonte, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, a Dios gracias, bendecido para la gloria de Dios. Gracias, Eddie, y amén. Te voy a pedir un favor. Bueno, llamo para felicitarlos a ustedes por el programa. Gloria a Dios. Y muy especial a Arlet por esas canciones tan bellas. De verdad que son canciones, Arlet, que contienen un poder espiritual maravilloso. Déjame decirte que hablas muy bien, hablas lindo, cómo te expresas de Jesús. Ojalá que todos los jóvenes pudieran hacer eso. Que tú a través ahora de este programa toques a muchos jóvenes
porque necesitamos personas como tú en nuestro país, en nuestra ciudad, con ese don que tú tienes. Te felicito y sigue caminando con Jesús. Ay, qué bella. Qué bella eres. Gracias por tus maravillosas palabras. De verdad que me moviste un poquito el corazón, porque en realidad hoy en día los jóvenes, hay muchos jóvenes que están perdidos en la droga, en el alcohol, en muchas cosas. Sobre todo ahora mismo hay un terror por la vida de los jóvenes, porque se están suicidando por la depresión y todo esto. Cualquier cosa es, me voy a ahorcar, tengo la depre, y es muy difícil, pero no es imposible, mujer, porque para mí Dios todo es posible, y yo creo que cuando estamos agarrados de la mano de Cristo, seguimos caminando con Jesús. Amén, gloria a Dios. Heidi, por favor, quédate ahí, regálame un número del 1 al qué. Del 1 al 9, regálame un número del 1 al 9. El 6. El 6. Bueno, gracias. Jesús vuelva del barrio Las Mercedes. Jesús vuelva del barrio Las Mercedes. Te acaba de ganar este CD muy hermoso de Arlet y Octavio Guerras, para la gloria de Dios. Gracias, Heidi, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por darnos ese número ganador para nuestro hermano Jesús Vuelva, que se ganó este CD para la gloria de Dios. Lo puede reclamar mañana en la librería Agua Viva, en el grupo de oración Agua Viva, que se reúne a partir de las 7:30, pero Mercedes te entregará este CD a las 10 de la mañana. Así para que no, si vas temprano, te puedes ver, te puedes estar ahí llenándote las bendiciones del grupo de oración, pero y al final del grupo a las 10 de la mañana puedes adquirir este CD que te ganaste, nuestro hermano, para la gloria de Dios, por estar encaminando a Jesús desde el barrio de Mercedes. Bueno, gracias a Dios, porque muchas personas, a pesar del lado torrente aguacero que está cayendo en el departamento, en la ciudad de Sincelejo, lluvia de bendiciones, muchas personas están ahí conectadas con nosotros, encaminando a Jesús. Recuerden, ponga toda la confianza en Jesús, que es nuestro Señor, Salvador. Si usted tiene de pronto dificultades, enfermedades, problemas, cierre los ojos y pídale a Jesús que venga por su vida, que lo asista con su gracia y le ayudará para que cada día pueda encontrarse con Él y tener un amor maravilloso con la presencia de Jesús. Y pueden escribirlo también a través de Facebook, en Caminando con Jesús, ahí en el programa Caminando con Jesús en Facebook. También vamos a orar por ti, por tus necesidades, por tus intenciones. Recuerde que Cristo vive y Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Entrégate en las manos de Jesús y verás la gloria de Dios. Bueno, recordando que el grupo de oración Agua Viva mañana estará a las 7:30 ahí en la librería Agua Viva, en el segundo piso de Pinticas, para que puedas disfrutar de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios. Arlet, ya nos quedan 3 minutos, ¿se merece? Sí. 3 minutos, Arlet. Gracias por estar con nosotros en Caminando con Jesús. Recuerden que estas puertas de este programa están abiertas para ti. Gracias. Para que sigas también anunciando a Jesucristo y sigas promocionando este hermoso CD. Un saludo a Octavio, que no pudo venir. Que Dios te bendiga y verdad que sigas dejándote usar por el Señor, para que sigas componiendo para la gloria de Dios temas maravillosos. Arlet, regálanos una pequeña oración ya en estos 2 minutos que nos quedan a todos nuestros televidentes. Vamos a pedirle a ese Señor Dios Todopoderoso, a estas personas que nos están viendo por este medio canal, por el canal 12, para que Jesús toque en este momento sus corazones, los llene de amor, sobre todo de la paz, de esa paz que Jesús nos da día a día. Y que si en este momento estás triste, si en este momento te encuentras en desesperación, si tienes impaciencia, rabia o cogiste soberbia, pídele a Jesús en este momento que aparte eso de ti y te llene de su gracia, para que experimentes el amor verdadero con Él, porque no hay mayor amor más grande que el que Jesús da por nosotros. Dice la palabra de hoy, cuando el Padre la predicaba, que no hay amor más grande que el que Jesús nos da por nosotros. Que si nosotros, que somos tan malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínense ahora Él, que es tan grande y maravilloso, cosas tan grandes nos puede dar Jesús. Jesús es maravilloso y misericordioso. Y hoy le pido a Él que derrame bendiciones sobre ti, y que mi Madre María Santísima, en mi advocación de la Rosa Mística, llegue a tu casa, y que también la Reina de la Paz transforme nuestros corazones, y que la Reina de la Paz
reine en todo el mundo entero y ruegue por tu familia y por todos nosotros. Y que la bendición llegue hasta ti y que recibas la sanación. Y sobre todo, que Jesús entre en tu casa, entre en tu hogar, entre en tu familia y bendiga el pan de cada día que tú consumes. Y bendiga que entre en toda tu casa y que bendiga cada lugar, cada momento de tu vida. Y que en este momento recibas la gracia y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, para que Dios se quede contigo. Bueno, gracias por estar en Caminando Jesús. Un saludo a Paola Ramos, estuve de cumpleaños el día de hoy. Dios te bendiga. A todos los cumplimentados, gracias por estar con nosotros en Caminando Jesús. Arlet, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los televidentes, sigan orando, sigan manifestando la gloria de Dios, que se siga manifestando la gloria de Dios en sus vidas, en sus corazones, siempre y cuando confíen y crean en Dios, porque Dios hará grandes cosas si tú crees en Él para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches. Las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús. Caminando con Jesús. Te dice Jesús.